la cumbre esta se encuentran sistemas de este para coleccionar agua de la lluvia. Esas también fueron puestas por el montañés Mike para atrapar cualquier agua que cayera del cielo en esas cubetas. Y cabe mencionar que no hay ni una gota de agua en esa cubeta, pero el intento era bueno. Este es sin duda el árbol más grande que he visto aquí en el desierto. Tiene, si acaso, un diámetro el tronco de unos casi 3 pies, me atrevo a decir. Un verdadero antiguo, parece. No sé exactamente qué tipo de árbol es, pero es cuestión de ver en el libro de referencia que tengo en la casa para averiguarlo, pero es impresionante. Esta es la vista de Bahía de Los Ángeles desde 3.400 pies de altura. Estoy aquí afuera de la cueva de Mike. También le conocen aquí como la cueva del Diablito. Está sobre la cumbre del Cerro de Santa Ana, la cumbre sur, porque tiene dos cumbres. Y en una página de internet miré que estaba en medio de dos árboles grandes, que se decía en la página que eran los únicos dos árboles en todo el cerro, pero bueno, yo he visto muchos árboles aquí en el recorrido, pero sin embargo sí está en medio de dos árboles, los más grandes, de hecho. En los 80s, Mike el montañés, como lo conocían, subía esta montaña seguido, se quedaba aquí, hizo una vivienda aquí arriba en un refugio. Como pueden ver, todas estas cosas que ven aquí, él fue trayendo poco a poco. Y lo entiendo por qué, esta vista es impresionante, te deja sin aliento, más aún que el mismo recorrido que tiene que hacer uno para llegar hasta acá. Son de 4 a 5 horas de camino
todo es subida y muchas de las subidas son muy empinadas, no hay nada de sombra, pero vale la pena. Ya voy a hacer mi descenso ahorita porque ya son como las 3 de la tarde y tengo 4 horas para bajar antes de que oscurezca. No tengo idea si este sendero fue creado por los animales, el ganado, los borregos, venados, pero parece estar bien establecido y bien marcado. Cada 15 metros o más o menos se encuentran estas piedras apiladas para marcar el sendero. Espero poder seguirlas todas de esta vez y no perder el sendero de vista para poder descender más rápido.